desde mi habitación. Octubre. Capítulo 1. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 14. ¿Qué promesa tan amplia? Algo. Ya sean grandes o pequeñas, todas mis necesidades están cubiertas por esa palabra. Algo. Ven, alma mía, con libertad delante del propiciatorio, y oye a tu Señor cuando te dice: abre tu boca y yo la llenaré. ¡Qué promesa tan sabia! Siempre hemos de pedir en el nombre de Jesús. A la vez que esto nos alienta, también lo honra a Él. Este es un argumento constante. Ocasionalmente, cualquier otro argumento es oscurecido, especialmente aquellos que podríamos sacar de nuestra propia relación con Dios o nuestra experiencia de su gracia. Pero en momentos así, el nombre de Jesús es tan poderoso en el trono como siempre, y podemos argumentarlo con plena seguridad. ¡Qué oración tan instructiva! No podría pedir nada a lo que Cristo no pudiera poner su mano y su sello. No me atrevería a usar el nombre de mi Señor para una petición egoísta o caprichosa. Solo puedo usar el nombre de mi Señor para oraciones que Él mismo diría si estuviese en mi caso. Es un gran privilegio que seamos autorizados a pedir en el nombre de Jesús, como si el propio Jesús lo pidiera. Pero nuestro amor a Él no nos permitiría nunca interponer ese nombre donde Él no lo pondría. ¿Estoy pidiendo lo que Jesús aprueba? ¿Me atrevería a poner su sello a mi oración? Entonces, ya tengo lo que busco del Padre. Libertad. El camino hacia ella es: vuélvete al Señor tu Dios y permanecer firmes en esta libertad que Cristo nos da. Thank you.
Alma. Un alma es de valor incontable para Dios.